Hola queridos amigos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Picadas de la Valle TV. Estamos en este momento en el único concesionario oficial Ford en Mendoza. ¿Con quién? Con nuestro gran amigo Ignacio Goldstein, que nos va a contar, bueno, momento muy difícil esta pandemia, pero seguimos en pie. José Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ignacio. Muchas gracias, gracias a todos por estar aquí presente y escuchándonos. Bueno, la verdad que si la situación no ha sido fácil toda esta pandemia, el sacrificio que le estamos poniendo, el esfuerzo que hay. No somos los únicos que le estamos poniendo esfuerzo, tenemos un gran equipo por detrás que hace que hoy en día estemos muy bien parados, dispuestos a atender a todo el público disponible. Es muy importante lo que hacen porque en esta pandemia nos pasa a nosotros en picada, casi desde que arrancó la pandemia ya llevamos 12 meses sin actividad. Y pasa en todos los rubros, como es en el tuyo también, que mucha gente y muchas familias dependen del automovilismo o de un concesionario como el tuyo. Y yo realmente te felicito y es muy bueno que logren estar en pie y sobre todo atendiendo todo el mercado del fanático de Ford, porque hay muchos fanáticos de Ford. Sí, sí, seguro que sí, es así. La verdad que la situación lleva mucho trabajo. Muy minucioso, hay muchos detalles en el día a día, está todo bastante, bastante trabado. Por lo tanto, hay que movilizarse, hay que hacer muchas gestiones, estar enfocado en el día a día para poder sobrellevar la situación. Bueno, contame cómo está Goldstein para enfrentar este gran desafío que se encuentra en este año de atender a todos los fanáticos de Ford a través de su concesionario oficial. Bueno, un poco hemos ido perfeccionando y profesionalizando nuestras habilidades de atención, todos los servicios que nosotros tenemos disponibles, tanto en el área ventas como postventa, áreas administrativas, intentar desarrollar un concesionario que funcione a la perfección. Lleva mucho esfuerzo, yo te cuento lo que me pasa a mí, yo vengo acá y me siento como en mi casa, siento que es fácil llegar a concretar un negocio, están todas las medidas. Bueno, sin duda, la marca la verdad que hace un trabajo excepcional. Tiene muy buenos productos con excelentes prestaciones. Cada uno lo verá en su producto especial que esté buscando y que se adapte a su necesidad. Y por parte nuestra hacemos un trabajo puntual en donde queremos hacer sentir realmente a ustedes como si esta fuera su casa. Así que te diría que si vos te has sentido así, es un lo están logrando. Logrado. Esta semana que pasó fue el cumpleaños de un gran amigo que lamentablemente ya no está con nosotros. Estamos hablando de Carlos Joffre y te voy a invitar a que veas este video cuando venía a competir en lo que fue su última Copa de las Naciones. Mira, mientras estoy hablando realmente se me pone un poquito la piel de gallina y bueno, vamos con las imágenes. Vamos, vamos. Bueno, Carlito se ha ganado el corazón de todos los chilenos este último tiempo. Hemos viajado prácticamente con Carlos en todos los autódromos para recorrer Chile, para que la gente en Chile también reconozca todo lo que ha hecho por esta disciplina en nuestro país. Nos va a acompañar a Temuco, a Arica, nos va a acompañar también en Antofagasta. ¡Atención! ¡Vamos, Carlito! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Se cruzó! ¡Vamos, Argentina! ¡Aquí lo tienen! ¡Grande Carlos! ¡Bien, mierda! ¡Grande Carlito! ¡Notable! ¡Cómo se lo sacó! ¡Maravilloso!
Aquí lo tenemos a Carlitos Jofré. Luisito, un ejemplo. ¿Sabés a cuánto pasó en los 100 metros? ¿A cuánto? A 150 kilómetros. ¡No! ¡Fuerte el aplauso! Y a propósito de esa palabra, tú estás luchando y buscando seguir con vida y estás dando la pelea día a día. Un ejemplo que por supuesto todos nosotros lo tenemos acá en el alma y por eso te damos la fuerza y te acompañaremos siempre. ¿Sabes qué? ¡Este es el aplauso de Argentina! ¡Este es el aplauso de Chile! ¡Quiero escuchar! ¡Carlito! ¡Grande, mijito lindo! Tus palabras, por favor, para todo ello. No, muchas gracias por los aplausos, por el afecto. Gracias por tus palabras. Te llenan el alma, el corazón. Y bueno, lo importante es que no pasó nada, que no hubieron lesionado nada. Porque adentro de la pista, bueno, que te pase algo, lo pasa a uno, no pasa nada. Pero iba fuerte y prendió la turbina mal y se cruzó. Pero bueno, son cosas que pasan. Lo pude sacar, no le pegué al paredón, que ya le he pegado dos veces. Ya lo conozco, también afirmado, así que dije, al paredón no. Así que no, todo bien. Vamos a seguir, ahora le vamos a sacar un poquito de potencia porque me había costado mucho sacarlo. Había perdido lo que había trabajado tanto en otras pistas. Esta pista se me había complicado el último. Así que bueno, ahora sé que anda abajo, hay que sacarle un poquito de potencia arriba porque me parece que está linda la pista, pero creo que ya se pasó del auto la potencia para la pista. El reencuentro con tu gente, aquí. ¿Qué ha significado en estos días? No, impresionante. Me he encontrado con un montón de amigos que tan solo con un abrazo, una palabra, un apretón de mano, sentí mucho cariño. Así que bueno, gracias por todo el afecto y bueno, vamos a seguir trabajando. No sé en qué categoría voy a entrar, pero en alguna voy a entrar. Bien, así despedimos a Carlito con este fuerte aplauso de Argentina. ¡Vamos Chile! Carlito Jofré acompañándolo. Gracias, mijito. En condiciones de frío extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo. Covarrubias Rectificaciones. Rectificación de motores diésel y nafteros. Covarrubias Rectificaciones. Salta 931, Ciudad Mendoza. De un excelente vino casero. La Valle cuenta con artesanos de antigua raigambre que han heredado las técnicas de sus mayores. En los tejidos, cuyo colorido contrasta con la aridez del secano, en el trenzado en cuero, la cestería en junquillo y el modelado en arcilla. Dos grandes se reencuentran, Rey Max y Picadas de la Valle. Con Rey Max, tu batería de confianza, vas a llegar lejos. La nueva reina. Furgones, asientos cama, equipamientos, cúpulas, vidriados de utilitarios. La nueva reina equipamientos. Bajada de Arroyaves,
3015 Las Heras. Visítanos en nuestras redes. Motor Ford Puma de alta performance. Nuevo desarrollo de suspensión para mayor confort con la misma robustez. Máxima capacidad de vadeo de segmento. Se adapta a todos los terrenos. Robustez, tecnología, seguridad. Nuevo Ranger. Hacelo todo. LH, Centro de Revisión Técnica Vehicular, la planta más moderna de Cuyo. En minutos y con personal especialmente capacitado, circule seguro y con todos los requerimientos técnicos. Independencia 532, Las Heras. Pausa, queridos amigos, y nos vinimos al área de servicio técnico que yo siempre te hablo de Ford, un lugar donde te atienden de 10. Vos traes tu camioneta, te lo voy a mostrar en el próximo programa que vengamos acá a visitarlo a Ignacio. La traes hecho un desastre y te la entregan como si fuera a 0 kilómetros. Es más, de hecho, acá al lado mío, a mi derecha, vemos la camioneta de otro gran amigo, Leonardo Lantero. ¿Lo conocés, Leonardo Lantero? Sí, por supuesto. Fue una experiencia muy buena y, bueno, el vehículo que se llevó, único. Sí, una Raptor. Sí. Tiene excelentes prestaciones. La verdad que en este caso estamos mostrando cómo ha quedado en el servicio de postventa. Ya vas a tener tu oportunidad. Próximamente la podrán ver todos aquí. Bueno, la verdad que... ¿10.000 kilómetros hay que hacer? 10.000 kilómetros el primer servicio o el año. Igual siempre en Ford tenés la posibilidad de extender tu garantía, por lo tanto... Para todos aquellos que no tienen el vehículo en garantía, siempre está la posibilidad de poder llevar esto a cabo, de poder ponerte al día y normalizar la situación. En el taller estamos todos preparados, tenemos 18 puestos de trabajo montados en 3 pisos. La verdad que el depósito está muy lindo. Estamos ubicados en Pascual Tos 86 de Guaymallén, a la vuelta del concesionario exactamente, por lo tanto la comunicación es corta y directa. Bueno, montado con grandes elevadores y tenemos un espacio físico en donde montamos un taller integral con personal capacitado, 18 puestos de trabajo montados sobre 3 pisos. La verdad que estamos todos en línea con esta nueva programación. La verdad que da gusto acá recibir a los clientes, yo creo que ellos también lo pueden notar e incluso pueden darnos su opinión. Bueno, desde aquí, desde el área de servicio técnico de Ford, vamos a ir a imágenes
de nuestro amigo Hormiga Tour. ¿Y por qué de Hormiga Tour? Porque comienza una nueva etapa, que también vamos a estar sacando todo lo que vamos conociendo acá en Goldstein. Esta nueva etapa es un programa a través de la aplicación de Sur Medios y de YouTube, del canal de Sur Medios de YouTube. Y lo vas a poder ver este lunes a través de estos canales que te comenté, y vamos a tener de invitado a nuestro amigo Hormiga Tour, a nuestro amigo Luis Castillo desde Chile y, por supuesto, varios personajes locales. Así que no te pierdas este lunes nuestro programa a través de las redes de Sur Medio. Y bueno, y ahora qué mejor que ir a ver imágenes Copa de las Naciones, los 6 y 8 cilindros. Señoras y señores, maravilloso, lleno total, la Copa Histórica, la inolvidable, la vivimos en Argentina. Verde, está Mariale, Martínez, Martínez, la Chevy, 6-16. Los fanáticos de Ford, salsa verde, la historia de Ford, lo antiguo y lo nuevo, lo ganó Argentina, arriba de Chevrolet, la Super Sport 400, aquí está pedido, sí. ¡Qué lindo! ¡Ahí está! ¡Cómo se luce el Team Torque! ¡El Team Torque maravilloso! ¡Poniendo dos máquinas increíbles, 690! ¡Argentina! ¡Ay, no escucho! ¡Argentina! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Será Fernando Vale! ¡Ahí está! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Lo ganó! ¡Ojo que se fue en rojo! ¡Se fue en rojo! ¡Atención, el nuevo único Claudito Fernández! ¡Súbase al podio, Claudio! ¡Fuerte los aplausos! ¡Campeón! ¡Ale Martínez! ¡Bicampeón! 2018, 2019, date la vuelta por acá. ¡Vamos al público! ¡Qué tremendo espectáculo! ¡Se merecen este tremendo aplauso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias a todos ellos! ¡Qué lindas imágenes, queridos amigos! ¿Te gustaron, Ignacio? Espectaculares, la verdad, da gusto verlo, ¿eh? Bueno, me decías, mientras veíamos el video, que ibas a sacar un mito. Contame cuál es el mito que querés sacar del común de la gente. Bueno, la idea acá va a ser en el próximo programa, por eso los dejamos hecha la invitación especial a verlo. Vamos a mostrar cómo se realiza un servicio de mantenimiento completo, total, con claridad, con transparencia y, como siempre, en un Ford. ¿Lo vamos a hacer con mi camioneta? Por supuesto. Vamos a hacer desde que el vehículo ingresa hasta que retirás el vehículo, todo el proceso completo, donde al vehículo se le hace todo lo que hay que hacerle, se le cambian todos los repuestos que hay que cambiarle para mantenerlo en condiciones perfectas. Siempre. Es la única manera de poder hacer uso a futuro de la garantía, de poder tener certeza sobre lo que uno anda, viajar tranquilo. Hecha la invitación, nos vamos a tomar 15 días. El próximo programa no, el otro estamos nuevamente acá en los talleres de Goldstein para que vos veas todo este proceso. Hecha la invitación, vamos a la pausa y vos quedate ahí porque seguimos acelerando a fondo después de estos mensajes. Dos grandes se reencuentran, Rey Max y Picadas de la Valle. Con Rey Max, tu batería de confianza, vas a llegar lejos.
La Nueva Reina. Furgones, asientos, cama, equipamientos, cúpulas, vidriados de utilitarios. La Nueva Reina Equipamientos. Bajada de Arroyaves, 3015 Las Heras. Visítanos en nuestras redes. Amurat Radio Taxi, casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Amurat Radio Taxi, 4303-300. Twins Motos, motos exclusivas. Harley, BMW, Triumph, KTM, Moto Guzzi, las marcas más exclusivas del mundo. Twins Motos. Emoción. Aventura. Libertad. Twins Motos. Nueva Ranger. Portón de caja con asistencia para levantarlo sin esfuerzo. Apertura sin llave. Botón de encendido Ford Power. Robustez. Tecnología. Seguridad. Nueva Ranger. Hacelo todo.
Bueno, ahí veíamos imágenes de la Copa de las Naciones año 2007. La segunda, si no me quiero equivocar, fue hace muchísimo tiempo atrás y ya veíamos autos increíbles. Ahora seguimos charlando con Ignacio Goldstein, ya llegando al cierre del programa, y nos vas a hacer una recomendación, una invitación, digamos. Sí, seguro. Bueno, la invitación está dada para todo el público en general, para todos ustedes, todos los usuarios de Ford y los no usuarios también, porque siempre es una buena posibilidad de involucrarse en esta marca que le está poniendo mucho empeño, que tiene mucha tecnología y está preparada. Invitarlos a realizar sus servicios correspondientes en las unidades, en garantía y fuera de garantía, como también a los que tienen la posibilidad de renovarse y adquirir algún vehículo. Estamos dispuestos a ofrecerles la mejor posibilidad para renovarse, el mejor cero kilómetro y sin dudas una muy buena posibilidad económica. Muy bien, Ignacio. Bueno, yo te cuento algo. Vamos a ver. Confesión a cámara. Nunca fui hincha de Ford, ¿eh? Tenía una gran rivalidad. Los que me conocen y los que son fan del ambiente, gran rivalidad con un amigo, Lucas González. Fanático de Ford, Lucas González, toda la vida, época de la Sierra y la Coupé Fuego. Yo en aquel momento era hincha de Renault. Después me cambié, lo hice hacerse hincha de BMW, mi gran amigo Lucas, pero sigue siendo fanático de Ford. Yo hoy soy hincha de la camioneta Ford Ranger y realmente me tiene sorprendido porque de las camionetas del mercado es la más tecnológica, es la que tiene todas las cosas que a mí me gustan. Sin duda, es un producto muy, muy completo, cumple todas las funciones y no hay dudas que ese producto vale para vos y para todo el público en general, se adapta a todo. Bueno, querido amigo, nos tenemos que despedir. Un gusto para mí, muchas gracias por venir al concesionario, gracias a todos. Los esperamos, las puertas abiertas. Vamos Picadas de la Valle en conjunto con Goldstein. Picadas de la Valle y Goldstein, pero nos vamos a despedir. Y presta atención, con estas imágenes, Copa de las Naciones 2018, el DIPI en vivo en Picadas de la Valle. Aguante las picadas, lo mejor que existe, las venas, nafta las venas, nitro las venas. Vamos los solteros con las palmas ahí, todos los solteros con las palmas arriba. Si sos casado, tomate el palo. Si sos casado, tomate el palo. Las palmas arriba, va. Vamos los pibes ahí. Ay, qué lindo es ser soltero. ¡Cántalo usted! Cómo me gusta vivir todo el día al pedo. Vamos los pibes. No trabajo y no estudio porque no quiero. Ay, qué lindo es ser soltero. Dame un poquito más. En el baile las pibas me dicen que soy feo. No me importa porque ser lindo no.